Muy buenos días, hermanos y hermanas que están aquí en el templo de Saltabarranca. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a misa. Gracias. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Y bienvenidos a los que nos siguen en el Facebook. Gracias. Ya casi me pasan señal de Facebook. Bueno, pues también gracias a los que se están conectando a través de la voz amiga del Papaloapan. Les saluda el padre Aarón desde Saltabarranca. Tierra bendita de Dios, pasaje hermoso de la cuenca del Papaloapan que entronca por Alvarado. Gracias, cielo nuevo y tierra nueva es los que esperamos día con día los cristianos. A mi hermano y amigo en controles técnicos, allá a la voz amiga del Papaloapan, Hugo Cruz Jiménez, muchas gracias, feliz domingo y que Dios te conserve con salud, con fortaleza y con muchos bienes espirituales y materiales. Saludo al señor Carlos Arnulfo Méndez Aguirre. Hoy es domingo y estamos celebrando la Santa Eucaristía desde el templo San Isidro Labrador en un hermoso recinto sagrado donde estamos llevando bendiciones para todos los amigos que nos sintonizan, que nos siguen en las redes sociales, hasta todas las agencias que se conectan, allá en la zona del Pajapan, Tatahuicapan, con los hermanos jesuitas, al servicio jesuita diocesano, allá nuestros amigos corresponsales y colaboradores del servicio jesuita diocesano. Bendiciones a Villo, Golfo Pacífico, a nuestro hermano Álvaro Quino, noticieros desde Veracruz. Con mucho gusto llevamos este bonito programa de la misa por radio. Ya son las 11 de la mañana y sus minutos, con 7 minutos, y queremos decirle a Dios, perdónanos. ¿Por qué? Porque hemos cometido pecados de pensamientos, pecados de sentimientos y de malas obras. ¿Están de acuerdo? Sí. Y debemos invocar la misericordia. Fíjense que el diablo es tan desgraciado. Primero te pone de enemigo contra Dios. No lo obedezcas, dice el diablo, porque no le importas, porque tú puedes ser como Dios. Soberbia, arrogancia, frialdad, indiferencia, maldad, muerte, droga, alcohol, infidelidad del matrimonio y cuántas cosas más que lastiman al corazón. Y cuando nosotros caemos, digo yo, en el pecado, nos sentimos miserables, ¿cierto o no es cierto? Y el pecado nos da vergüenza. Cuando llega el confesionario, el pecador dice, padre, me acuso de que violé los 10 mandamientos. Ah, qué chistoso. No, te da vergüenza decirte que eres un adúltero, que eres un borracho, que eres un alcohólico, que eres un infiel. Pues confiesa tu pecado para que Dios vea tu arrepentimiento. De corazón te invito para que pidas perdón. No te creas la trampa del diablo. Dios te ama, te ve con ternura. Dios te está esperando que tú te arrepientas. Que tú le digas a papá Dios, Señor, la regué, te he ofendido, he pecado contra ti, contra el cielo y contra el hermano. Perdóname. Perdóname, Señor. Y un arrepentimiento verdadero. Es como cuando hay un arbolito lleno de maleza y no lo deja crecer. Es arrancar la maleza a raíz. Y miren, cuando el arbolito está solito, sin maleza, crece bonito, grande, frondoso y da fruto. Así eres tú. En medio de ese arbolito estás tú. A veces hay maleza que hay que romper, que hay que arrancar a raíz. Este es el momento de arrancar la maleza de tu corazón para que crezcas, para que des frutos de alegría, de amor, de ternura. Dios te sonríe en esta mañana. Dios te está viendo y Dios te está hablando para que te conviertas. Conviértete al Señor. Yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho.
de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna. Amén. Bendiciones para todos los que nos están escuchando y nos siguen en las redes sociales. Pido por la salud de Julio Gallardo, Roberto Gallardo, Juana Vergara, Rodolfo Muñoz. Por el eterno descanso de Arnulfo Aguirre, Zoila Muñoz, Marcela Aguirre, Arnulfo Aguirre Muñoz, Tito Cruz, Teresa Cruz, Pina Arau, Leonor Oliva, Pedro Andrade Miros, Andrés Cano, Genoveva Merlín, Sergio Vicencio, Francisca Abonza, Natividad Vega, Melquiades Mata, Catalina Rodríguez, Maximino Mata, Lidia Palma, Narciso Muñoz, Alberto Romero, Guillermo Romero, Laura Solano, Casimiro León. También por Bonifacio Castro, Ezequiel Mojica, Dulce María García, Ana Ramón, Filemón Castro, Blas García, Tobías García, Julio García, Nicolás García, Juan García y Santos Castro. Que descansen en paz. Así sea. También vamos a pedir por las intenciones de Sergio Villavicencio, Román, Sor Jorge Jiménez Gómez, Pascual García Sánchez. Que descansen en paz. Así sea. Por el niño que nos está viendo ahorita en Juan Díaz Covarrubia, Alex Rojas Villanueva, que quería saludarme, pues ya le estoy recibiendo el saludo. Te estoy mandando muchas bendiciones, Alex, allá en Taquería El Torito de Juan Díaz Covarrubias. Bueno, pues ahora te invito a que presentes tus intenciones a mi Señor. Todo lo que traigas cargando, déjalo aquí en el altar. Tus problemas, tus preocupaciones, tus enfermedades, tus miedos, tus temores, tus deudas, tu dolor, todo. Preséntalo a Dios. Descarga todo aquello que te lastima, te enferma y te quita la paz. Y yo le digo a Dios tu oración. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presuroso al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de tu hermosa presencia. Padre bueno, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues hermanos, te invito para que escuches esta palabra de Dios, para que se acerquen a la misericordia en este domingo, domingo, día del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajeros de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, en el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño, llevará a sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solito a sus madres. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabra de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor. E irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito.
Los elementos serán destruidos por el fuego y permanecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a todas las personas que han venido a misa en este domingo. Estamos en vivo a través de la Voz Amiga del Papaloapan 630 y la Radio Romance 103.3. Gracias a estas hermanas frecuencia. Carmen García, buenos días, Padre. Pido a Dios que nos dé el consuelo a la familia García Regueira, Ascanio Regueira, Goscon Ramón y en especial a mi hermana Estela Ascanio Regueira. Claro, entiendo su dolor y yo le pido a Dios por Cristian Pastor Molina, que Dios lo consuele. Marta Constantino Blas, intercesión por 5 meses de fallecido de María Cosme Bustamante, Álvaro Constantino y Pilar Hernández. María Salas Toto, por el eterno descanso de Rosario Chipol Campos, que descanse en paz, que así sea. Así sea. También por Luz Vázquez, por el eterno descanso de Susana Pucheta Aguirre, María del Carmen Fiscal, por el eterno descanso de Eva Lempino y
que Dios ayude a su familia. María Salas Toto, por el eterno descanso de Juan Salas Pérez, Carmen Chihuil, buen día por la salud de su hermana Dulce María Chihuil Canela, en San Juan de los Reyes. Pues en este domingo que está preparado, conviértanse al Señor. Conviértanse al Señor. En la primera lectura encontramos el segundo tanto del profeta Isaías, un canto de consolación. Un canto de consolación. Y esas hermosas palabras, consuelen a mi pueblo. Pues esta mesa te trata de eso. Imagínate que secuestran a tu hijo y no sabes de él. ¿Cuánto dolor hay en un corazón de una madre, o no es cierto? O perder a un ser querido bien, que amabas bien y fuertemente, duele. Nos hace falta una pastoral del consuelo. En muchos hogares se vive violencia, agresiones, pero también se vive pobreza, limitaciones, accidentes, y eso causa dolor y tristeza. En esta primera lectura, la pastoral del consuelo sería bueno. Y lanza Isaías en medio del pueblo desterrado en Babilonia un mensaje de esperanza. Profetiza: envío delante de ti la voz que clama en el desierto. Muchos años atrás, el profeta Isaías ya había anunciado al profeta voz que clama en el desierto, para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y hacerlo llegar a una alianza con un grupo que era los que esperaban en la restauración del pueblo de Israel. El salmista nos pone en la misma frecuencia del consuelo y la misericordia. Cuando los católicos no entendemos estas dos palabras, la vida es árida y frívola. Dice: muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Cómo dijo? Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando nosotros descubrimos la misericordia de Dios, encontramos la salvación. Cuando nosotros nos sentimos sucios, pecadores, indignos, servidores de Dios y malos cristianos, el cuerpo se intoxica, se pone morado físicamente, se enferma. Cuando nosotros sentimos el amor de Dios irradia y hasta el cachetito está calientito, la sonrisota, te vas al espejo y dices: wow, qué feliz soy, estoy guapo, soy la chulada, hijo de Dios. Pero cuando no se sienten amados, ay, qué feo, qué fea estoy, este bendito pelo que no se quiere acostar. Hasta con el pelito se pelea. Hoy el salmista pide a Dios: muéstranos, Señor, tú. Misericordia. Muéstranos, Señor, tú. Misericordia. Misericordia queremos. Y ahora sí, entraremos en la segunda lectura del apóstol San Pedro. La segunda lectura, la carta del apóstol San Pedro. Te quiero introducir aquí un breve comentario. Resulta que la primera carta del apóstol San Pedro y del evangelista Marco van simultáneamente. Pues resulta que Marcos era discípulo de Pedro y estaban más o menos en el año 66, le conté el domingo pasado, cuando el emperador Nerón gobernaba y cuando se desató un ambiente hostil contra los cristianos. Pero ahí te va por qué. Pedro y Pablo
Se dirigieron a Roma y Marcos los acompañó. Ahí posiblemente dice que fue publicado la carta de San Pedro a los cristianos. Y también fue publicado el Evangelio de Marcos en el año 66. Un acontecimiento muy doloroso para nuestros cristianos. Resulta que Pablo y Pedro se enfrentaron a un hechicero curandero que consultaba las cartas y hablaba con los muertos. Y me refiero a ese hombre llamado, un hombre malvado y perverso llamado Simón el Mago. Simón el Mago era un personaje muy importante en Roma que le hacía favores al imperio y se hizo amigo de Nerón. Cuando los cristianos, Pedro y Pablo, lo desafiaron y en el nombre de Dios, con el poder del Espíritu Santo, lo derrotaron y lo dejaron en ridículo, Simón el Mago fue y le chilló a Nerón y le prometió su rapto, su gran partida al cielo. Y efectivamente, subió a un edificio alto en Roma y salió volando. ¡Wow! Se sorprendió Nerón y los romanos le creyeron. Pero Pablo le dice a Pedro, Pedro, pronto haz lo que tengas que hacer porque pronto veremos la gloria de Dios. Y Pedro le dice a Simón el Mago, embustero, ¿crees que vas a engañar a Dios? Podrás engañar a estos hombres, pero no es verdad. Tú no les sirves a Dios. Y ordeno a esos demonios que te están sosteniendo que se vayan de este lugar. Simón el Mago cayó en tierra y murió. Murió. El problema fue que Nerón se enfureció. El martirio de Pedro y Pablo se debe a la furia de Nerón. La persecución cristiana del siglo I se debe a la furia que Nerón vio cómo se desplomó su fe en Simón el Mago. Cristianos murieron en bocas de leones. Es verdad que Marcos siguió la huella del maestro. Marcos quiere presentar en este evangelio que acabamos de escuchar, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Evangelio encarnado. Y la primera carta que estamos escuchando en este bonito día es una carta de consuelo para los cristianos que van caminando creyendo en el Señor. Por eso le dice, no se desesperen, hermanitos, no crean que Dios ya los tiene olvidado, no crean que estamos solos. Pronto vendrá el Señor y nos hará justicia. Ánimo, levántense. Y aquí entramos ya con el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Marcos pone el labio de Juan el Bautista. Primer detalle, Marcos hace una concordancia con Isaías rescatando la voz que clama en el desierto, la promesa. Y Marcos le da cumplimiento a esta bella promesa de Isaías. Una voz envío delante de ti. La voz que clama. La voz que clama. Así es. Y se refería al profeta Juan. 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 El Bautista. Dos características que a mí me impactan de manera personal. Juan tenía una gran escuela de seguidores, era un gran profeta. Inventó el bautismo para lavar los pecados como arrepentimiento. Tenía discípulos, era súper, súper grande Juan. Después de que hace la concordancia con Isaías, Marcos, en boca de Juan, hace crecer a Jesús. Juan se hace humilde diciendo, yo los bautizo con agua, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el poder del Espíritu Santo.
y yo no soy digno ni siquiera de inclinarme para desamarrar sus sandalias. ¡Cuánta humildad! ¡Cuánta humildad! Y lo digo porque cuesta un chorromontón ser humilde. ¿O no es cierto? Nos gusta presumir el coche, la casa, la ropa, el peinado, hasta lo mínimo queremos presumir. Pero Juan se hizo humilde. Juan, predicador judío, hijo de Zacarías, primo de Jesús, hijo de Isabel, profeta, que prepara el camino del Señor, que nació en el siglo I, en el reinado de Herodes, fue decapitado en Maqueronte, Jordania. Sus restos reposan en la mezquita de Omelías, en Siria. Sus padres Zacarías e Isabel. Su nombre, fiel a Dios. Juan, el humilde. Su testimonio de humildad es una actitud que todo cristiano católico debe adoptar. Debo adoptar en esta semana la humildad. Y la otra característica, vestía, ¿qué cosa? Paco Rabán. Piel de camello. Y usaba cinturón de cuero. Sí, cinturón de cuero crudo, rudo. Y vivía en el desierto, pobreza, silencio, escuchaba a Dios, escuchaba a la naturaleza y tenía sensibilidad humana. Por esta razón, Juan, el gran hombre de Dios, es un hombre que nos da una cátedra de sensibilidad humana. Ser sensible ante el hombre, ante el pobre, ante el que sufre, y ser humilde. Dos cátedras que debemos encontrar. Pues en este tiempo de Adviento estamos analizando la homilía de este domingo. ¿Cómo voy de tiempo? Dios nos da un mensaje muy concreto. Tesis y antítesis de este evangelio de Marcos. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? ¿Qué puedo hacer yo para arrepentirme y volver a Dios? Uno, escuchar el grito, la voz en el desierto. Escucha la palabra de Dios en la misa, en la radio, en tu Biblia. Escucha su palabra. Ni el Papa te va a cambiar. Si tú no abres tu voz y tu corazón a Dios y tu conciencia, no vas a cambiar. Y el único que nos puede ayudar, la ayuda viene de Dios. Segundo, prepara el camino del Señor. Prepara el camino del Señor. Ponte a trabajar. Para sembrar caña necesitamos meter el arado, ¿cierto o no? Para tener unas cañas gruesas y bien grandotas, necesitas vitaminarlo. Así es la fe. Así es el corazón. Para escuchar un canto bonito, maestro, tiene que venir a ensayar, preparar, ensayar. Ándale. Entonces, hay que dar frutos. Sí. Lo decía hace rato. Un arbolito no crece porque tiene muchas malezas. Hay que quitar la maleza. Hay que fertilizarlo. Va a crecer robusto y va a dar fruto bonito. Hay que quitar todo lo que te estorba. Si tu amigo te induce al pecado, córtalo. Si la otra persona te mete en pecado y rompe, está lastimando tu matrimonio, sepárate. Un día me llega un señor, padre, quiero platicar contigo, ¿sí? Es que vivo con dos mujeres, tengo mi esposa y tengo un amante. Ah, y dije yo entre mí, qué bueno, ya está arrepentido, va a dejar la amante. ¿Y qué quieres hacer? No, nomás quería decírselo. ¿Para qué? Así no, cambia, arranca la maleza. Tres, enderezar los senderos.
romper con el pecado. El diablo es tan desgraciado que te induce, te pone placer, te da gozo en el alcohol, en la droga, en el robo, en el adulterio, pero te aplasta, te derrota, te enferma. Y por último, vive en gracia con Dios. Vive en gracia con Dios. Comulga. 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 Busca a Dios, aunque sea espiritualmente. Reza tu rosario. Reza tu rosario. Ama mucho a tu familia. Ama a tu esposa, ama a tus hijos. Reconcíliense. No pueden vivir en el amor, en el odio, en la violencia. Ámense. Para que sean felices aquí y ahora. Que así sea. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, Hijo único, Señor y Salvador del mundo? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, que espera la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es la fe de nuestra Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos. Pues, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Hemos encendido la segunda vela de Adviento, la luz de la esperanza. Pedimos por la familia Rodolfo Alcántara y familia, la familia Alcántara Palayo, Reyes Anota, Reyes Jerónimo, Reyes Guillén, Nélida Reyes, Andrade Caporal, Cano Pólito, Cano Pucheta, Cano Velasco, Francisco Chacha Velasco, Juan Cano, familia Cano Ixba, Riverol Amezcua, María Cristina Aranda Cabral. Que Dios los bendiga abundantemente. Acepta, Señor, estas ofrendas que son nuestras humildes y nuestras humildes súplicas. Y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos tu alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Hosanna en lo alto del cielo, Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de todas las intenciones presentes de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio, administrador apostólico, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos ahora, como hermanos, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor en la sana distancia esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, quien quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor.
fuego que llega el amor. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor. Recíbele dentro. Escucha su voz, abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Que se rompan las cadenas, que se cante libertad, el Señor nos va a salvar. Sanará nuestras heridas, nuestro miedo y soledad. Él será nuestra paz. Abre tu tienda al Señor. Recíbele dentro. Escucha su voz. Abre tu tienda al Señor. Prepara tu fuego, que llega el amor. Está pidiendo auxilio a voz elevada, a voz fuerte, por la alta violencia que se está viviendo en los altos de Chiapas, México. El pasado domingo comentaba la situación que viven comunidades que son azotados y golpeados por grupos militares del crimen organizado. Se pide la intervención del gobierno federal, pues muchas gracias de Cáritas que nos manda este comunicado. Allí está la voz del pueblo que pide auxilio. Ya a unos minutos de terminar la transmisión, pero antes vamos a hacer, por los que no pueden comulgar físicamente, vamos a hacer esta oración. Decimos todo ahí de pie. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Arnulfo Méndez Aguirre, gerente de estas radiodifusoras. Que Dios te bendiga, te pague y te multiplique con cientos de bendiciones y proteja todo tu equipo de locutores y reporteros y periodistas. Hugo Cruz Jiménez, hermano mío, la voz amiga de Papaloapan, te escucha y te bendigo para que sigas adelante en tu trabajo de locutor. Dios te dé paz y mucho amor. También pido por la salud y el bienestar de José Cano. Él cuida el seminario en el Salto de Yipantla. José Cano, pues Dios te bendiga allá en el Salto de Yipantla. Oremos. Saciados con el alimento que nos nutre y nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, por nuestra participación en estos misterios.
y nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y poner nuestro corazón en las del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Pues cedo la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, los proteja, los cuide y los consagro al corazón de Jesús, Hijo y Espíritu Santo, los llene de amor y esté con todos ustedes día a día, momento a momento. Paz y bien. Cedo micrófono a cabina.